días, amigos, soy Rubenillo17 y bienvenidos a todos, chicos, a un nuevo episodio de Amigos a Palizones. Ah, hostias, hostias. Y estamos aquí. ¿Qué estás haciendo, tío? Madre mía, por favor, que alguien lo mate. Bienvenidos al nuevo episodio, chicos. Tío, salta el anuncio de Oreo. ¿Qué pasa? ¿Cómo amigos a hostias con el señor Flow Aldo de Oreo? Y chicos, Florale Oreo. Como siempre, chicos, partidita en este mapa de amigos a hostias que nos ha creado un suscriptor. El suscriptor, lo digo ahora mismo, ha sido Ikeron2016. Muchas gracias por este mapita. Busca. Vamos a ver qué tal está. Un poco grande ya para empezar, pero bueno. Como siempre, chicos, os lo decimos siempre. El mapita que sea un poquito más pequeño, ¿vale? Primera persona, como siempre. ¿Se puede usar? Y el arma, vamos a coger esta vez la AK-47. ¡Tan, tan, tan! Vale, pues te estaba apuntando con el fusil de asalto, vaya. Fusil compacto será. No, fusil de asalto. En la 1, o sea, el 1. El asalto no lo tengo, compacto, carabina, avanzado. ¿En serio no tienes el AK-47? Tengo el AK-47, pero sin culo. El compacto. No, el fusil. Esa es la 74. Pues no, esa, que no tengo otro. ¿No tienes el fusil de asalto, tío? Mierda. No, tío. Bueno, vale, pues con el fusil compacto entonces, vale. Vale, con la AK-74. AK-74, vale. Por favor. Bueno, sí, vale. Vale, perfecto, pues venga. Vamos entonces con esa. Pues para el próximo que yo que tengo que comprar, sé que me cago en la puta. Sí, tío, sí, ¿dónde sí, estás? Si antes te he visto por aquí. Tengo que ir haciendo unas comprillas. Antes te he visto que estabas por aquí, tío. ¿Dónde puedes estar? Pues no lo sé ni yo, ¿qué coño? O sea, ¿ves la rueda? No. ¿La rueda? ¿Cómo que no? Me está vacilando, pero es una rueda gigante. Yo. Estoy en un camino raro. ¿Cómo que no? ¡Ey! ¡Coño! ¡La reuda! ¡Vamos, la reuda! Pero que estaba en el suelo, tío. ¿Cómo que no sé ni dónde estaba ni qué coño me pasaba. ¿Estabas? No lo sé. ¡Madre mía! Si se supone que el mapa es esto, o sea, no podías estar en otro lado. Yo qué sé cómo es el mapa, ¿qué me estás contando? Eso es mentira. Bueno, 1-0, 1-0. Bueno, 1-0 un poco ilegal, pero bueno. A ver, la Radue, ¿cómo que ilegal? Ilegal los cojones, te he visto y te he matado. Quiero que te reinventes la Radue. Oh, estás aquí. Me ha parecido. ¡Eja! ¡Cabrón! ¡Hala, hala, venga! ¿Te he dado? Pues sí, la verdad es que sí. No te voy a engañar. No te voy a engañar si le digo que me ha dado. ¡Tío, se dispara sola esta pistola! ¿Qué le pasa? ¡La Radue! ¡No te baja la puta vida, tío! ¡Madre mía! ¿Cómo que no? Si no te baja a ti, yo te hincho la cara. No, pero tela, yo también. Bueno, como estáis viendo en este mapa no hay ni vida ni chalecos, con lo cual no vale ni vida de chalecos porque no hay, ni testosterona, así que... Esa es la nada, no vale nada. Ojo, ¿dónde estás? ¡Ah, arriba, mierda! Estás ahí, muerto. Bueno, pienso quedarme detrás de la Radue hasta que acabe la partida, porque voy ganando 2-1, me quedo con eso. ¿En serio? ¿Vas a ser así de racismo, Julio? Pues no, tío, ¿qué voy a hacer eso, cabrón? Vale. No, quiero que te reinventes la Radue. ¡Oh! Pues invéntame esa. Mira, lo que hijo de puta, ¿cómo me has quitado tanto, tío? Te di de repente la cabeza. Pero es que yo a ti también, no entiendo. ¡Ah! ¡Y del murió! Mía, ¡qué tiro! ¡Vale, vamos, que empato! ¡Sí, señor! ¡Damos la vuelta al marcador! No pasa nada. ¡Oh! ¡Hostia, casi me suicido! ¿Casi te haces una Radue? Casi me puto suicido, tío. Yo me he suicidado. Te lo juro, Te juro que casi me he suicidado. ¿Te has suicidado? Ah, no. No, ¿qué has hecho? Te juro, nada, pero te juro que casi me he suicidado. Te jalo, sí, tías. Eres un jalador de pingas. ¿Dónde estás, tío? Escondido. Está detrás, seguro. ¿Detrás de dónde? ¡Detrás de mi organismo! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Qué has roto! ¿Cómo que qué roto? Si no he roto nada. ¿Dónde estás tú? Te escucho una explosividad. ¿Para dónde te has ido, tío? No te veo. No sé, te estoy buscando, tío. ¿Dónde pollas estás? En la Radue. ¿Estás en la Radue? No. ¿Pero dónde estás tú? En la Radue. Imposible. No, sí, que estoy en la Radue. No, quiero que reinventes la Radue. ¿De dónde pollas estás? En la Radue, joder. Que no puede ser, que en la Radue estoy yo, hombre, y no te veo. No, en la Radue estoy yo y tú no. Pues sigue dando vueltas a la Radue. De hecho, he bajado yo a la Radue para matarte y no te encuentro. Dios, estás a tomar por el ojete. ¡Ay! ¡Ya te veo! ¿Qué haces ahí arriba? No estabas en la Radue, mentiroso. Sí, pero es que resulta que hay un respawn detrás justo donde estabas de las esos. ¡Hostias! ¡Y volterete! Vale, mata un poco en verdad, cabrón. Sí, te da un poquito en la cholingui. Es que te ha apuntado. Vale. ¿A la cholingui? Quiero matarte, quiero ganar esta partida, Ingi. Sí, yo también. ¡Vamos al cabrón! Hostia, eso sí. ¡Hostias! ¡Estamos ahí, cabrón! ¡La Radue!
Hostia, tú, tú. ¡La Radwe! ¡La! ¡Ultra Dingy! Vale. ¡Ah! Hostia, tío, en serio, o sea, llevamos casi 5 minutos y llevamos solo 2 bajas cada uno. Cuatro bajas. ¡Vamos! ¡Buh! Madre mía, me ha reventado. Hostia puta, bueno, y todo porque se me ha ido el apuntado, tío. Vale, a ver, no creo que aparezcas aquí. Tú, Mr. Radu, ven aquí, de ring. Muy cerca. No apareces aquí. ¡Asúmese la cabeza! ¡Asúmese la cabeza! ¡Va a morir! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Va usted a morir! ¡Ah! ¡Ah! ¡Va usted a morir, lo sabe! ¡Asúmese! ¡No quiero morir! ¡Ah! ¡Dios! ¡Puto! Bueno, te he quitado media vida. ¡Le llamo el muerto! ¡Te quité media vida! ¡Hostia, tío! Aparezco aquí. Ah, vale, estoy aquí. ¿Alejo? Vaya hostia me he metido. ¿Dónde estás? ¿En la Radwe? No, en la rueda. Vale. ¿Dónde estás tú? ¡Chico mío! ¿Dónde estás tú? Chicos, como ya dijimos, ¿vale? Si podéis hacer mapas más pequeñitos, la verdad que os agradecería un montón. El tema de que metáis vida, chaleco, eso ya depende a vuestro juicio, ¿vale? Pero por favor os lo pido que... que metáis mapas un pelín más pequeños, ¿vale? ¡Meter la pinga por el culo! ¡Eso no es así, eh! ¡Ay, qué ha pasado! Se me ha ido esto. Estoy haciendo un sprite ahí. ¡Vamos! ¡Sí! Vale, me estoy en la mierda de vida ahora mismo. Es que así estaba yo también. ¡Tú no, no, señor Radu! ¡Ven aquí que te estoy viendo esconderte! ¿Sí? ¿Tú dónde estás? ¡Eh! ¿Estás ahí abajo? ¡Oh! ¡No! ¿Y en serio? ¡Tengo toda la vida! ¡Vámonos! No creo, tío. ¡Puto empate! O sea, puto empate. Sí, sí, qué tenso todo, eh. Ahora mismo estamos empatados. Qué tenso todo. Está más tenso que los panties de una tía. Que la vez que aprendiste a conducir. Tío, ¿dónde está Radu? Yo sé dónde estás tú. A las porterías. Míralo. No, vale, te he visto. ¡Hijo de puta, morite! Vale. Creo que te da un poco igual que tú a mí, así que... No, yo te di a ti más que tú a mí. ¿Seguro? La altura te da ventaja. ¡Ah! ¡Mierda! Me has quitado un puño ahora. ¡Ah! Madre mía, estoy en la mierda. ¡No le dé ventaja a la Ruedingy! Pero que no te quito nada, tío. No es normal esto, ¿eh? ¡Quiero me está dando! ¿Cómo que no? ¡Los cojones! ¡La Radwe! Míralo, tío. No es normal esto, ¿eh? No, me matas. Si es que estamos no es normal. Estamos los dos iguales de vida. No, creo que tú me ganas un poco. Sí, no, estamos los dos iguales. ¡Vamos! Estábamos igualitarios de vida. ¿Igualitarios? ¡Ay! ¡Casi me suicidio! Tío, que ha aparecido mirando al cielo. Tío, ¿dónde estás? ¡Aquí! Vale, te quita un poco. A morir y lo sabes. Si te estoy viendo en mi mapa corriendo para un lado, ¿qué haces? ¡Aquí! ¡Deja de ver! Vale, ahora tengo otra vez como disparar. ¡Aquí! ¡Ah, no! ¡Ya me escondería aquí en la Radwe para que venga, por Dios! Así que en la Radwe, ¿eh? Vale, en serio, me voy a esconder. ¿Por qué? Madre mía, ese cabrejo te va a poner ojete. ¿En serio? Por favor, mapas más pequeños. O respawn más cerca. Ojete a tomar por el aparejo. Tío, o sea, la idea, amigos, no es que deis un mapa para que jueguen 20 personas, ¿vale? Si siempre vamos a jugar los dos, cabrones. O sea, hacer mapitas más pequeños, pensar que somos dos, ¿vale? O sea. Dos cabrones. Claro. La Radwe. Cabrones, ones. ¡Me come los cojones! Vale. ¡No, no! ¡Que te reinventa la Radwe! ¡Ah! ¡Puta! Estamos los dos en la mierda. No, yo no. Sí, tú sí. ¡No! ¡Me puse en la head! ¡Cabeza! En tu vida, puto. En tu vida y en su vida y en bajada y en la vida. Where are you, my boy? Madre mía, no muere, tío. Es que me quitas un puñado de vida y vamos. Te doy las rodillas ahora. ¿En la Radwe? Voy a hacer la de Batman. ¡Sí, pues mira esa Batman! ¡No! Me había caído, tío, menos mal. Porque si me llego a matar yo, me hubieran bajado una vida. ¿Y vamos a hacer la de Batman? Da igual, lo mismo, iríamos en la de Batman es matarte de arriba, pero es que me había pasado corriendo y me había caído. No es lo mismo que te llevas tu hoja que me la quiten a mí. Prefiero que me la den a ti, porque prefiero que no me la quiten. Ah, Miguel. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Flow Alder? Flow. Esta baja va a ser la definitiva, ¿no? Flow. Todo se puede decidir en esta baja, ¿eh? Quedan 40 segundos.
Estamos empanados. ¡Oh! 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 ¡Estamos en la mierda! ¡No me queda machado! ¡Ah! ¡No! ¡Oh! ¡Benditas porterías! Me cubriré para recuperar vida. ¡Hijo puta! Y cuando queden 30 segundos irá por ti a tope. ¡Oh, quedan 20! ¡Mierda! Estoy bien asomado. ¡Y yo a ti! ¡Oh! ¡Cabrón, que estoy en la portería! ¿Estás pensado que estoy...? ¡Eh! ¡Oh! ¿Desde cuándo me podéis matar otra vez? ¡Ha faltado dos segundos! ¡Eso no vale! ¡Ha faltado de dos segundos! ¡No puede ser! ¡Eso no vale, tío! ¡Vámonos! ¡Pero, tío! ¿Qué? ¿A través de la portería, tío? Sí. Hombre, las porterías tienen agujeros. Las balas pasan igual. Si fuera una pared opaca, no te daría, pero es una portería, tío. Pero opaco significa que no deja pasar el sol, la luz del sol. ¿Qué vale, más vale. Darán? Nada, da igual. Tío, Rubén, no, en serio, fuera de bromas, esto no se vale. No, 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 repetimos, no, se vale. Nada. No se vale, repetimos. No se vale para nada, gente. Para nada le acabo de ganar en el último gente, segundo. No estaréis viendo este vídeo, gente, repetimos. Y es una mierda. ¡Rebralos! Así que bueno, chicos, como habéis visto, 7-6. Lo que pasa que esto es lo que pasa cuando haces un mapa tremendamente grande. Que hemos hecho 13 bajas entre los dos, ¿vale? Así que la próxima vez, por favor, los que hacéis mapitas de viejos a hostias, si pueden ser pequeñitos, sería la hostia, de verdad. Pero, por favor, que alguien lo mate. Si pueden ser mapitas pequeñitos, la verdad que se agradecería un montonazo. Y chicos, espero que os haya molado el vídeo. Reventad muy fuerte el botón de like. Y mañana, nuevo episodio de Amigos Hostias en el canal de Aldo. A Rubén Aldo. ¡Adiós! A Rubén Aldo. Intentando ganar una partida de Rubén Aldo. Adiós.